Good Hello. evening. Hello. Good evening, Stephanie. How you doing? I'm fine. Awesome. Thank you. What about the rest? ¿Cómo están? Fine. Very good. Thank you. Thank you, yes. Walter. I'm good. I'm good. Thank you for asking. Yes. How was your weekend, guys? Good. Más o menos. All right. So thank you very much to be on time, guys. So welcome to today's class. Sorry, alguien me dice que tiene problemas para entrar. Solo déjenme compartirle a ella la invitación. Oops, se me fue todo. Good night, everyone. Good night. Good night. Hi. Hi, how you doing? Good night, teacher. Yeah. Awesome. Let me just for everyone. Yes. Ahí está. Okay, I'm sorry, guys. Alguien estaba teniendo problemas para unirse. So thank you very much, everybody, to be on time. I'm sorry I took a couple of minutes. The other guys had questions as well that also I can give to you. Somebody was asking about what happened after you finish the course, if you will automatically continue to the next level, or if you have to do an exam. So I'm gonna ask that question to the person that is in charge of this course. I'm in the administrative area. So if you would like to know that info as well, I can give it to you. ¿Sí? Si quieren saber esa información, también se las puedo proporcionar. Me preguntaron de que si es necesario hacer otro examen para pasar a seguir el curso. Y solamente completar el curso sería suficiente. De lo que me dijeron a mí, guys, es de solo con que completen el 80% del curso en línea, eso ya pasan automáticamente al siguiente nivel. Claro está, me preguntó alguien también de otro nivel si podía hacer un test, porque quiere ver si va a un nivel más alto. Eso también es válido, también lo voy a preguntar, porque esa parte sí no la sé, porque es de administración. So I'm gonna ask that, all right? De igual manera, todos los anuncios que ellos me den, se los comunicaría por WhatsApp. Okay? Awesome, thank you very much, guys. So before we practice, you practice your speaking, and I give you a few tips. Do you have any questions, guys? Did you have any errors or issues on the knowledge check or on the final exam? Some people already finished on the course, so that's cool. Sí, hay personas que ya finalizaron el curso. No se preocupen si no lo han finalizado. Aún tenemos 2 semanas. Sí, tranquilos. Pero si lo quieren finalizar, como les digo, no hay problema. No hay límite de tiempo. Solo recordarles como el mensaje que les enviaron. Terminamos el 6 de noviembre, ¿sí? Entonces, me dijeron de que no hay prórroga en el sentido para terminarlo después del curso, si es que hace falta algo. Entonces, intentemos terminarlo para el 6 de noviembre o antes del 6 de noviembre, como ustedes puedan avanzar a la plataforma, ¿ok? Ok. Awesome, thank you. So, guys, any questions, doubts that you may have? Do you have any? Not from your side, okay. What about the rest? ¿Qué tal los demás? ¿Vamos bien?
¿Hasta dónde han llegado? ¿Alguien ya terminó todo el curso? Yes. All right. Awesome, Walter. Yes. So it's okay if you haven't finished, but congratulations, Walter, for finishing the course. All right. So as I promised, guys, I'm going to give you the information about when to duplicate the last letter of a word or a letter. All right. Recuerden que el jueves pasado, I'm sorry, vimos los adjectives. ¿Sí? The order of the adjectives. Si no quieren enfatizar uno, seguir el orden del cuadrito. Pero si quieren enfatizar uno, decir ese adjetivo primero y luego los demás. All right. So, let me just share real quick my whiteboard. Okay, ahí está. So, oh, sorry. So, when do we double the final letter? Let me write down here. Doubling the final letter in a word. So most of the time, guys, when we have, there are rules, all right? Sorry, creo que estaba fallando mi internet. ¿Me escucharon? Yes, okay, okay. So there are rules for when you're going to double the final consonant in a verb, all right? So the first rule is, let me write it down here. Good evening, everyone. Sorry, I later time. It's okay. So, let me just, okay. In a one syllable verb ending in consonant letter preceded by one vowel letter, you have to double the final consonant letter. The only exception is if that word ends in W, X, or Y. Now, so it can be clear, lo voy a decir en español para que quede bien clarito. All right? Si tenemos un verbo de una sola sílaba y ese verbo termina en una letra consonante, pero antes de la consonante hay una vocal, entonces se duplica la última consonante. La excepción sería si este verbo o esta palabra termina en W, en X o en Y. Les voy a dar un ejemplo. Do you know the verb beg? Do you know what beg is? Sería como rogar. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto, sorry guys. Duplicar la letra se hace para ing and ed. Se me había olvidado mencionarles esto. La última letra me refiero a los verbos que se duplican en presente continuo o en pasado simple. All right? So, as I said, si decimos acá ing, pongamos aquí ing y pongamos aquí ed, siguiendo la regla, ¿cómo quedaría beg? Siguiendo la regla, ¿quién me puede decir? Con ing. Begging. Uh-huh. Begging. ¿Quién me la puede deletrear? B. Sorry. B. Uh-huh. G. Uh-huh. G. Uh-huh. E. And G. And G. There you go. So, following this rule, sería, duplicamos la última consonante, que sería la G, y luego agregamos ING. Y si se fijan acá,
termina en consonante y la anterior a la consonante es una vocal. In this case, it's E. The vowel is E. Cool. So, following the rule, how would it be with ED? E. Mm-hmm. A. Mm-hmm. Like this? E. A. G. No? G. Oh, okay, sorry. G. Mm-hmm. A. A. D. E. D. There you go. Yes. E. D. Mm-hmm. So if you see, guys, following the rule, it says that you will only have to duplicate that letter and then add ing or ed. Espérenme, me quedo bien fea esta línea. Ahí está. Ah, lo mismo me quedo, I'm sorry. So, just duplicate the letter and then follow it. Ahora, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si termina en y, por ejemplo? Pay. Hey, it's an irregular verb. ¿Sí? En este caso, es un verbo irregular. Sin embargo, para ing, solamente agregamos ing. Paying. No, exacto. Paying. Y para pasado, como es un verbo irregular, no sería. Paid. No sería. Esto sería incorrecto. No existe. ¿Sí? Sería paid. All right. Si se fijan, como termina en ye, no, no aplica esta regla. All right. Por ejemplo, el verbo remar, que termina en W. Row. Rowing. Sorry, vamos a ver. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de remar? ¿Quién me lo puede decir? Uh-huh. Roy. Like this? ¿Es un verbo no. regular o un verbo irregular? Irregular. Okay, okay. So how would it be? Change a W for. Sí, está bien como le dijo. Yes, I'm sorry. Let's okay. Quería ver si estaba seguro. No, mentiras. Pero sí, está bien como le dijo, ¿sí? So, yes. Si se fijan, es un verbo regular, como usted dijo, Edwin. Entonces, solo se le agrega la ed. ED. Yes, ed. Y no se duplica, ¿sí? Porque como la excepción me dice que para W no se duplica, solamente se le agrega ed. All right. Okay. Awesome. Ahora, everything clear so far? ¿Vamos bien hasta ahorita? Esta regla sería para presente continuo y pasado. Yes. Simple. Yes. Pasado simple. Presente continuo okay. y pasado simple. Mm-hmm. Yes. De igual manera, les enviaría un documento con todas las reglas. Esto solamente es para que ustedes sepan de qué habla cada regla, porque si se las mando solo así, es bastante confuso. Sí, y también van a ir las reglas y un montón de ejemplos de cómo se aplicaría. ¿Sí? Ahorita solo les estoy dando un ejemplo. Okay. Mm-hmm. Cool. So far, so good? Yes? Yes. Yes, okay. Me too. Thank you. All right. Ahí. Bueno. Segunda regla. La segunda regla dice, guys, que si el verbo termina en E, si el verbo termina en E, lo que vamos a hacer es deshacernos de la E y agregar solamente ING o ED. No se duplicaría la consonante, déjenme ver.
Voy a copiarlo acá. All right. If the verb ends with E, we will just add ing or ed, but we do not double a consonant letter. ¿Sí? Nos vamos a deshacer de la E y solo vamos a agregar ing o d. Les voy a dar un ejemplo. Sería date. ¿Sí? Date puede significar muchas cosas. Puede significar una cita, una fecha, whatever. All right? So, let's take it. There you go. Una fecha o una cita. So, si la regla me dice que me tengo que deshacer de la E, y vamos, pongamos aquí que esta es ing. All right? Aquí vamos a poner ing. Y aquí vamos a poner ed. Okay? Entonces, ¿quién me puede decir? Raise your hand. How would it be in ing? Dating. There you go. Mm-hmm. Dating. Me deshago de la E y solo le agrego ing. ¿Cómo quedaría en pasado simple? Date. Ajá. Dated, right? Dated. Dated, like dated. That. Mm-hmm. A menos que sea un verbo irregular, nos vamos a deshacer de la E. Bueno, en este caso, solo le vamos a agregar la D, right? Pero, digamos, siempre van a haber verbos irregulares. Come. Ajá, sería un verbo irregular. Su forma en presente continuo sería coming. Coming. Pero el pasado simple de come will be... Came. King, there you go. Solo, esto, como les digo también, solo aplica a verbos regulares, right? Porque los irregulares tienen su propia forma pasada. All right? Yes. So far, so good? Yes. Awesome. All right, in that case. How so? So so? Tell me, how so, Eduardo? No me gustaría pasar al siguiente si no ha quedado claro. Or it was just a joke. I see his head. I see he's laughing. All right. All right, all right. I don't forget the bears irregulars and irregulars. Okay. Yeah, actually because already... But I study the bears, the new chain. Yeah, good, excellent. Congrats, Eduardo. So yes, the irregular verbs are actually already given. So, if you want to memorize them, you're cool. ¿Sí? Como los verbos irregulares ya están dados, si se los quieren memorizar, no hay problemas más. Es lo recomendable, ¿verdad? Porque como tienen su propio, la mayoría tienen su propio pasado simple y pasado participio, right? But that's the reason why. Thinking about it, guys, no les he preguntado siquiera si tienen la lista de verbos irregulares. Se las voy a pasar por WhatsApp en caso de que no. Thank you. You're welcome. Yes, para que. Porque eso es debido a muerte. No, mentira. Pero sí es bastante importante. All right. Ok. So, vayamos con la siguiente regla. Si se fijan acá, les voy a poner que dice: si un verbo tiene dos vocales. Oops, sorry. Voy a copiar lo mismo. I'm sorry, guys. Hubo un error en la matrix ahorita. All right. Ahí está. Dice. If a verb has two vowel letters before the final consonant letter, then we do not double the consonant letter. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando hay dos vocales antes de la consonante, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó ayer y que se inundó, que se inundó todo San Salvador. Rain, right? Yeah, it rained heavily, right? Llovió bastante fuerte. Si se fijan, la última letra es consonante, ¿sí? Pero antes de la consonante hay dos vocales. En ese caso,
si tenemos dos vocales antes de la consonante, que sea la última, no se duplica la consonante. Solamente agregamos ing. Entonces, ¿cómo quedaría? Raining. There you go. Thank you, Edwin. Raining. Raining. Mm-hmm. That's right. Raining. Sin doble, sin duplicar, I'm sorry. Duplicar. Thank you. Sin duplicar la consonante. Y ed, ¿cómo quedaría entonces? Rain. Mm-hmm. Rained. Rained. That's rained. Right. Yes. But we say it, pero lo pronunciamos rained. Rained. Yes. There you go. Mm-hmm. Pero también, como les digo, también hay verbos irregulares, ¿sí? Por ejemplo, un verbo irregular sería bleed, sangrar, right? We all did it or happened to us at some point of our lives, right? And in this case, would be like bleeding, right? Pero en este caso, como es un verbo irregular, no sería, no quedaría así. Esto sería incorrecto. El verbo, el pasado simple de sangrar es bled. Bled. There you go. Como es verbo irregular, tiene su propio pasado. Pasado simple participio, right? Y es más, guys, hay bastantes verbos irregulares que se los van a aprender bien rápido porque son los mismos en los tres tiempos. All right, so don't, no le tengan miedo a los verbos irregulares. Yes, por ejemplo, bet, de apostar. Bet, bet, bet. Bet, bet, bet. Solo me acuerdo cuando estudié eso, que fue el verbo que más risa me dio. So, yes. All right, guys. So far, so good. ¿Vamos bien? ¿Sí? Acuérdense, si la última letra es consonante, pero antes de la consonante hay dos vocales, entonces solo se agrega ing o ed. Y ed no se agrega si es un verbo irregular porque tiene su propio pasado. All right? Cool. Okay. All right. Entonces déjenme borrar acá. No se preocupen por las notas porque esto, como les dije, se los voy a enviar al WhatsApp. All right. Sigamos con la siguiente regla. Ahora, también van a haber verbos y estos ya los vimos. Sí, ya se mencionó, no que no habíamos visto, pero ya se mencionó de que van a haber algunos verbos que van a finalizar en ye. In why, all right? So when a verb, sorry, ¿quién le gustaría ayudarme a leer la regla? Raise your hand, levante la mano. No veo las manos. All right, Eduardo, yes, please. Okay, doubling the final letter in a word, when a verb ends with why, pero J, and before J, it's a consonant chase, J to I, mm-hmm. And then add it, never double, J, X, Y. There you go. So this one, if you see guys, remains the same. Nunca vamos a duplicar si termina en J, X o W. Y, X, or W. All right? Now, for example, let me see. Dry. El verbo seco o secar. ¿Sí? If you see, this one ends in Y. And because it ends in Y, we don't duplicate the letter Y. ¿Sí? No vamos a duplicar la letra Y. Entonces, con ING, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría con ING? Drying. Yes, perfect. Awesome, guys. Drying. That is it. Y si lo vamos a poner en pasado simple, nos vamos a deshacer de la Y y la vamos a cambiar por I. Ajá, ¿quién dijo? Perdón. ¿Alguien dijo? ¿Alguien ya le dijo? Tried, right? Solo nos vamos a deshacer de la Y y la vamos a poner una I. All right?
All right, perfect. Pero también van a haber verbos irregulares que van a encontrar con la letra Y. Por ejemplo, the verb fly, that is volar. You will follow the same thing, that is fly. Flying. Mm-hmm, flying. And there you go. Who said the yeah, it's but in this case it wouldn't be flight, right? Because it's an irregular verb, it will be flew or su pasado participio, que es flown. Flow. Right? Flew, pasado simple, flown, pasado participio. All right? Pero quedámonos con flew. And you see here, regular verb, irregular verb. ¿Sí? Verbo regular y verbo irregular. So far, so good. ¿Vamos bien? Este es un poquito, este tema es un poquito largo, so I'm sorry. Sorry, pero sí quisiera que quedara, ajá, este, claro, porque es complicado en el sentido de que por qué en algunas ocasiones se duplica y por qué en otras ocasiones no se duplica. No es como solo porque sí. Hay reglas que sí, no lo voy a mentir. Pero es, en este caso, tiene su explicación. O sea, si es Y, se va o no se va a duplicar. And so on and so forth. ¿Ok? ¿Pasamos a la siguiente o tienen alguna pregunta con esa? ¿No? Ok. No. Pues... voy a borrar. Oh, ¿alguien dijo sí? No. No, ok. Aquí okay, creo que no. All right, so let me add here. Ok, and the next one, guys. So. Wait. Ahora. También hay otra que si termina en Y y antes de la Y solamente hay una vocal, entonces no vamos a cambiarla, no vamos a deshacernos de la Y a cambiarla por la I. Solamente vamos a agregar ING o vamos a agregar ED. ¿Sí? Si se fijan en el anterior, eran vocales de, eran o de una sola sílaba, o de dos sílabas que llevaban vocales. Pero en este caso, por ejemplo, playing, ¿sí? El verbo que se utiliza en casi todos los escenarios de inglés, right? Play. Play. That's right. Si solo lleva una, en este caso, si se fijan, solo lleva una vocal antes de. So, how would it be? Playing. Playing. Okay, playing. Go. And for ED? Played. Go. Go. Awesome, guys. Ya vi que se saben. This part is the confused. Esta parte la confusa, exacto. Yeah. Yes. Mm-hmm. So, yes. What happens is that la anterior era si antes de la Y iba una consonante. Pero aquí es si antes de la Y va una vocal. ¿Sí? Vamos a poner la otra. Por ejemplo, las que le puse de dry. Right? Antes de la Y va una consonante. Entonces, si lleva una consonante, entonces nos deshacemos de la Y. ¿Cómo dijimos que iba a ser aquí? Dry. Dry. There you go. Sorry. Aquí. Ah, este era. Es verbo irregular, I'm sorry. Sorry. Acabo de tener un momento de lucidez. Sorry, esto sí es así. Right, yes. Entonces, no nos deshacemos de la Y en ED. Sí, les voy a compartir de nuevo la regla anterior. Solo nos vamos a deshacer de la Y
con ed. Para ing solo se agrega la ing. ¿Sí? En otras palabras, esta regla de si lleva una consonante antes de la y, lo único que vamos a cambiar es cuando es pasado simple. De ing sigue igual, solo vamos a agregar ing. Pero si es pasado simple, con, o sea, el que vamos a utilizar el ed y lleva una consonante antes, nos deshacemos de la y y la cambiamos por i. Pero en esta nueva regla que les acabo de dar, si la vocal, si lleva una sola vocal antes de la y, no hacemos ningún cambio. Solo agregamos ing o ed. Esta es la regla honestamente más confusa de la duplicación de la letra. ¿Sí? Porque, I have hirash. Sorry. You have a headache. I'm sorry. Yes, I know. Yeah. Grammar can give you headache. But once you learn it, actually it's a sailing boat, a smooth sailing, guys. ¿Sí? Una vez que se entiende, nadie lo va a parar. All right? Pero sí. En español, si hay una consonante antes de la Y, solo la vamos a cambiar cuando es pasado simple, o sea, ED. La vamos a cambiar la Y por la I. Ahí muere. La siguiente explicación. Si hay una vocal antes de la Y, entonces no cambiamos nada. Solo agregamos ING o ED. Esa es la única. Lo único que se tienen que aprender es de que, ¿hay una consonante de la Y? ¿Sí o no? Si hay, se deshace la Y y pone I y pone ED. Pero si no hay, si hay una vocal, right, entonces no cambiamos nada. Sigue igual todo y solo sale ING o ED. Right? No sé si ustedes conocen los decision trees, los árboles de decisión, right? Si hay tal cosa, se hace esto. Yes. Si no, se va para el otro lado. All right? Entonces, en este caso, tenemos una palabra en Y. ¿Tiene una consonante? ¿La Y antes de la Y? ¿Sí o no? No, no tiene. O sea, sí, sí tiene una consonante. Ah, entonces no se cambia nada. Ah, ¿tiene una vocal? Ah, entonces solamente se cambia para el pasado. Y de ahí sigue igual. ¿Sí? ¿Ok? Yes. Everyone? Everyone? Awesome. All right. All right. Por eso es que les quería explicar antes de mandarles el documento, porque imagínense si van a ver el documento solo así. Honestamente, a mí, personalmente, me hubiera confundido. All right. Next one. And I think it's the last one. Let me see. No, nos faltan dos regletas más. Ah, no. Una regla más. Y les doy un par de excepciones que podemos ocupar. Ahora, esta siguiente regla, guys, es prácticamente la regla 1 que les di. ¿Sí? Pero no sé si se acuerdan que en la regla 1 les dije que si era una palabra de una sílaba. Aquí, si son palabras de dos sílabas, como por ejemplo, les voy a dar un verbo. Commit de comprometerse. Commit tiene dos sílabas. ¿Sí? Commit. Ahora, como tiene dos sílabas, vamos a ver si la última sílaba cumple la primera regla que les di. ¿Se acuerdan qué decía la primera regla? ¿Por la boca? The finish vocal E. No. Ajá, when it finishes in a consonant. Ya, yeah. La separamos en dos sílabas. La segunda sílaba. ¿Termina en consonante, sí o no? Yes. 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 Ok, ok. ¿Y cuál era lo de otro? Que si era vocal también, ¿verdad? Yes. Y la única excepción era si terminaba en W, X y Y. Entonces, este verbo lo cumple. Entonces, lo vamos... Yes. Ajá, ¿qué vamos a hacer si lo cumple? ¿Cómo quedaría? ¿Una T o dos T? Dos. There you go. Yes. Committing. All right. Pasado, ¿cómo sería?
Mute. Oops, sorry. Están a la par, guys. Están a la par, la N y la M. All right. Committed. All right. Otra. Control. All right. Control. Si la separamos, dos sílabas. Sí. Concentrémonos en la última. Termina en vocal. Perdón. Vocal en consonante. Consonante. That's right. ¿Tiene alguna excepción de W, X o Y? No. 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 Entonces, ¿cómo sería? Controlling. Double L. Controlling. There you go. Double L, right? Controlling. ¿Y for ED? Controlling. Siempre doble D, right? Doble L, I'm sorry. Control, right? Pero también van a ver... verbos que sean irregulares. Begin. Dos. Dos sílabas. Right? Aquí sería. Beginning. Right? Pero, ¿alguien conoce el pasado simple de begin? Began. Mm-hmm. Began. There you go. Began. Y begun, right? But this is the past participle, right? Vamos a hacerlo con begin. Right? Ahí está. Esta prácticamente es tienen que seguir la misma regla de la primera. Solo tienen que saber, sorry, solo tienen que ver si la última sílaba cumple con esa regla. Si no cumple, entonces no se duplica. All right? Parts are good? Yes? All right. Yes. Sí, guys. Yes. Este también puede ser un poquito confusa, pero solamente tenemos que seguir lo de la primera regla. Ahora, como les dije, también hay, esta tiene excepciones. Una de las excepciones sería si, por ejemplo, budget. Do you know what a budget is? Yes. You know what a budget is? Is the icon in the iPhone on the Android? No? Mm-hmm. What do you call that? There you go. Yes. You call that presupuesto in Spanish. All right? For example, this one, si lo vemos, tiene doble, son dos sílabas, y según la regla, la última sílaba, consonante. It's a consonante. Cumple. Ajá, y cumple, digamos, con la primera regla. Sin embargo, aquí hay una excepción. Aquí no se duplica la T. Quedaría como budget. Y para pasado. Ayer. Like this. Todas las excepciones se las voy a pasar por WhatsApp, entonces no se preocupen, porque son. Thank you. You're welcome. Son como 15, si no me equivoco. No me las. Oh my God. Yes, but you will have it. All right, so you already know. When to duplicate the last letter, all right? Cuando duplicar la última letra, ¿sí? So far so good, guys. Díganme. Oh my God. Quiero que lo veamos rapidito de nuevo. Yes. Yes. All right. Yes. Yes. Okay, yes. Okay. Yes. All right. Entonces, en este caso, les voy a compartir la pantalla de lo que les voy a enviar. Ustedes lo van a ver así, miren. It's a PDF. All right? Eso es lo uh-huh. Oh, my goodness. Yeah, these are just examples, guys. Solo son ejemplos para que vean. Me fijan en la primera, lo voy a acercar para que se vean. De esos que vienen el examen final, dice. Cabal. Wow. No, mentiras. No, guys, this is just for you to know it. All right? Esto es solo para que lo sepan. Son reglas, esta regla no está en el curso, entonces yo la he complementado, ¿sí? Porque es un montón de Thank you. I don't believe in memorize the phrases.
it's the old phrases. It's okay, don't worry. You don't have to. Sí, no tiene que memorizárselas, Eduardo. Si conoce la regla. La regla. Ajá, no va a tener que memorizárselas. Estos solo son ejemplos. Hay. Pero los regulares sí habría palabras que memorizárselas. Yes. Los regulares sí. Eso sí, ahí sí no se salva nadie. Ay, God. Yes. Pero, guys, póngase. ¿Sabe qué hice yo? Y aún así no me acuerdo de todos. Pónganse 5 verbos a la semana o 2, con lo que ustedes se consientan. ¿Cuántos verbos se pueden aprender? Porque pónganse a pensar también que si, por ejemplo, se aprenden 2 verbos, serían al final 6 palabras. All right, because it will be present, simple past, and past participle. All right, entonces pónganse a pensar. 6 palabras me las puedo aprender a la semana? Yes, right? 6. Comiencen de 2 en 2 palabras, 2 en 2 palabras, y ya van a ver que para diciembre, por lo menos la mitad de la lista se la van a haber aprendido. All right? Y no es necesario que vayan corriendo con eso, porque tienen toda la vida para aprendérselos. All right? Y de igual manera, guys, ahí está Google. Si no se acuerdan, ahí está Google. You ask him, está en Google, right? And it will give you the answer. All right? So don't worry. Don't worry. There's no rush. Ahora, recapitulando. If it's 1 syllable and then any consonant and before the consonant there is a vowel letter, then you duplicate the letter, the consonant. ¿Sí? Si es un verbo de 1 sílaba y termina en consonante y antes de la consonante hay una vocal, entonces se duplica la última letra. ¿Sí? Para no escuchar tanta consonante, digámoslo así. Si termina en consonante y antes de la consonante hay vocal, entonces duplicó la última. ¿Cuándo hay excepción? Cuando termina en W, X y Y. ¿Good? Yes. Vaya. Yes. La segunda. Si termina en E, entonces no deshacemos de la E y agregamos ING o ED dependiendo de en qué tiempo querramos hablar. ¿Yes? Esa es la única regla. Si termina en E, se van a deshacer de la E. Solo van a dar ING o ED. Wow, which different. Yeah. Yes. All right. Next one. Quickly. I understand. Okay. No, pero también hay personas que aprenden de la otra manera que le enseñé. So, yes. Hay que cubrir todos los aprendizajes. So, yes. Next one. Exactly. If the verb has 2 vowel letters and before the consonant letter, then we do not double the consonant letter. ¿Sí? Si la palabra termina en consonante y antes de la consonante hay 2 vocales, no importa qué vocales sean, entonces no se duplica la última letra. Y tenemos los ejemplos. Los primeros 2 son verbos irregulares, pero vámonos con el tercero. Rain, de lluvia. Raining, rained. No se duplica la N, ¿sí? Porque hay 2 vocales antes de la N, ¿sí? So far so good? Yes. Next one. Y estas 2 son las que son un poquito confusas. Wait. Ahí está. Lo voy a poner así para que se vean las 2. Si el verbo termina en Y, ¿sí? Y antes de la Y hay una consonante. Solo si hay una consonante antes de la Y, solo para el pasado simple lo vamos a cambiar. O sea, nos vamos a deshacer de la Y, la vamos a cambiar por una I, I'm sorry, por una I, y la vamos a agregar ED. Solo si antes de la Y hay una consonante y el único cambio que se va a hacer es para pasado simple. Si se fijan en los otros 2, no se hacen más cambios. Ese es el único cambio. ¿Sí? De ahí solo se agrega ING o ED. ¿All right? Ese es el único cambio. Acuérdense. Lleva, antes de la Y hay una consonante. Sí. Ah, vaya. Entonces si voy a hablar en pasado simple, me voy a deshacer de la Y, le voy a poner una I y ya estuvo. Pero allá, no es una consonante la que hay. Hay una vocal. Ah, entonces no cambio nada. Solo le agrego ING o ED. Alright? Cool. Awesome. Vamos con el otro.
que este sería ya el último. Y este, guys, honestamente sigue la regla, la primera regla, ¿sí? Solo lo que vamos a hacer es ver cuántas vocales, sorry, cuántas sílabas hay en la palabra. That's right. Hay dos sílabas. Ah, vaya, veamos la última sílaba. ¿Cumple la última sílaba la primera regla? ¿Sí? Ah, entonces vamos a duplicar la consonante. ¿No la cumple? Ah, entonces no vamos a hacer nada. Right? Solo vamos a agregar ING o ED. Eso es todo. Esta prácticamente es una regla que se repite, pero siempre van a haber verbos de más de una sílaba. Entonces también se tiene que cubrir esa parte. All right? Y aquí están las excepciones. Ahora, hay una razón para las excepciones. If the last syllable is not stressed, then do not double the final consonant letter. All right? Y estas solo son todas, guys. All right? Prácticamente no hay otras. All right? Y esto, como les digo, todo este documento se los voy a pasar a su WhatsApp. All right? Okay. All right. Perfect. Todavía tenemos 15 minutos más o menos. Me gustaría que por lo menos un ratito, guys, y I'm sorry que les quité todo el tiempo de la clase, pero sí, es un tema un poquito largo. Want to double the consonants, right? So, I would like you to practice at least 15 minutes if you want to. Quiero que practiquemos lo que vimos el jueves pasado, los adjetivos, ¿sí? Si se recuerdan, los adjetivos son, it's what describes the subject or the noun, right? You can describe the physique of someone. For example, I have gray hair, black hair, right? But also you can describe your personality, all right? If you're chatty will be an adjective. If you are easygoing is an adjective, right? So I want you to describe your personality with your partners here. I'm gonna do, let's see. I'm gonna do 8 groups. Para que tengan bastante tiempo de practicar todos. Van a ser de 2 a 3 personas cada grupo, ¿sí? So you can practice the adjectives. Como les digo, díganle a la otra persona con la que van a estar por lo menos 5 adjetivos suyos de su personalidad, ¿sí? ¿Cómo es su personalidad? Are you chatty? Are you easygoing? Are you kind? Are you humble? Are you selfish? Whatever, right? Porque todos somos diferentes, ¿sí? So you're gonna get the invitation right now. Please go. Y sorry que se la van a practicar 15 minutos, guys. But please, let's go. At least 15 minutes. 15 minutos en 15 minutos, ¿sí? All right, there you go. Hello, guys. Can you join to the breakout rooms? Yes, thank you. Dahlia and Sandra. Hello.
Hola, Delia. Hola, hola. Hi, Veronica. Hola, Veronica. Hola, Ever, ¿qué tal? Hola, disculpe que tuve un problema ahí, como me había salido del programa. Ajá, ya, no se preocupe, pero qué bien que ya regresó. Sí, me salí, no hallaba ni cómo regresar. Está bien. No, sí, eso pasa. So, yes. Sí, gracias. Ya yes. Sabes. Verónica estaba, no me responde. A ver qué pasó. Le voy a escribir al chat a ver qué pasó. ¿Cuántos sabemos en la sala? Bueno, saben ustedes dos, usted y Verónica. Pero a saber si le pasó igual que a mí. Quizás, fíjese. Aunque dicen que ha estado fallando el internet bastante. Probablemente eso sea por lo de las lluvias. Sí. Uh-huh. Bueno, pero si no, lo voy a pasar a otro grupo porque si no puedo practicar. Y ahí le voy a pasar a otro también. Bye. Ahí le va a caer la. Le va a caer la invitación. No comprendo. ¿Dónde? Where are you doing? ¿Dónde estás? Pero así a dónde. Nope. No. What are you doing? ¿Qué hacen? Ah, okay. En hobby and in work. I in my work. I audit for the child. In my house, I sleep. And I study in my. Okay, algo sobre a description. Mm-hmm. Exactly. Yes. Algo que, como decía Stephanie, ella es alegre, divertida. Ajá, algo que nos describa. I am creative because I study graphic design, for example. Mm-hmm. Yeah.
This is smart. Thanks. You too? No, thank you. Okay. What is about? What? About myself. Sí, una descripción acerca de nosotros mismos. About. About. Is. I don't know. No sé qué significa about. Pueden sobre, decirme. Es sobre nosotros, sobre algo. Ah, about. Ajá. Bueno, yo entiendo que es. Que es. Ajá. Sí, sí, yo. Sí, yo. No. Es que se le separó, por eso no entendí. Ajá. How your day? How your day, Miss Verónica? I don't understand. How your day? In yes, my day, I Mr. Yes. Monica. Uh-huh. For me or for Monica? For you, Veronica. No, you, Veronica. Uh-huh. In my day, I was studying with my daughter. Ah. And that's okay. And I was doing washing the clothes. I don't understand this. Washing my clothes. Ah, yeah, yeah, no, no, yeah. I don't have a. I understand. You don't understand to me. Yes, I understand you. Yes. Don't worry. Yes. I don't have washing machine. For that, I have. You must wash to your clothes and hands. Yes. By hands. Uh-huh. I don't know yes. How can I say. Ah, yeah. And I was okay. Studying with my daughter and with my boy. And I was cooking all day. And you like cooking? It's necessary. Yes, that's true. And you? That's fine. I have work today because I'm working in my own business. And I want to say thank you for the people. And I don't know. Trust me, in my kitchen because I am a chef. You are chef? Yes. Wow. Mm-hmm. And so many people they call me, I don't know, Nestor, do it for me, paella, lasagna, or I don't know. Things you can like teach that. Me to cook. Excuse me? You can teach me to cook. But I don't cook. Only necessary. Ah, yes. Yes. I don't know. Monica, you have any questions? No, I don't have any question. No question. I suppose you forgot.
Nestor, I suppose you forget. Your name is Nestor. Nestor. Did you study? Yes, Nestor is my name. Did you study for chef? Chef. Yes, I graduate. For exactly in the certificate is saying, cook. Wow. It's okay. No, exactly. It's fine. Chef. Chef is referred a boss in the kitchen. I am a cook. It's okay. And you Hi, Stephanie. Thank you. All right, let's just wait for the rest. I'm just missing Adonai, Edwin, Eduardo. They don't want to go back. All right. Ni se sintió, se me... Yeah. Yes, it was short. I'm sorry. I think it is in the conversation, teacher. I'm sorry. You're going to be here tomorrow. Yes, we didn't have that much time because I really wanted to make that clear about the doubling the consonant. But I found that the true Lindy. You'll find the truth tomorrow, all right? Yeah, to be continued, all right? Like a series. All right, and then in the next episode of Eduardo's Gossip right now, I'm just kidding. Because my problem is that I don't remember the name, Glendy. Because it's Tingy. Yeah, I have that issue too. I'm bad at names, so I'm sorry. I don't know why. But yes, guys, tomorrow we're going to practice more time about adjectives. Sí, mañana sí vamos a practicar mucho más tiempo lo de los adjetivos. Because we also need to learn how to describe ourselves, right? When you get to a job interview, right, they're going to ask you to describe yourself, right? So we have to practice that. Tenemos que practicar eso para que también tengamos fluidez cuando nos pregunten. Describir ya sea nosotros o cualquier cosa. Ya saben que aún en español a cada rato andamos describiendo cosas, right? ¿A dónde te queda la parada de buses? Ah, ¿te has fijado un palito de mango que está por ahí por la tienda de la esquina de la niña no sé qué? Y andamos describiendo todo, right? So, it's the same in English, guys. We speak the same. And you need to have that fluency, all right? So, I hope to see you tomorrow, guys. Thank you very much for joining. Y ahorita en unos 5 minutos les envío el documento con las reglas de doubling the consonants. All right? Okay, thanks. Okay, you're welcome. Do you have any questions before you go? ¿Alguna pregunta? No. Okay, then okay. Gracias. De verdad que me alegro un montón verlos de nuevo, guys. And I hope to see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, teacher. Thank you. Teacher. Yes. I would like to know what happened to my problem with the platform. For the solution, the learning is the 211. 211. Yes, because I don't respond the question because it's the problem. The fuel. Okay, let's see. Wow.
Let's see real quick. All right. Vamos a ver rapidito. Le voy a compartir la pantalla. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. 2:11 me dijo, ¿verdad? Yes. All right. 2:11. I don't remember. Is that 2? They is get those. 2:11. I don't remember. Because I sent a lesson in the WhatsApp. Yes. All right. So in this case, what you need to do is to write down the schedule, right, for complete the information. Yes. For each. For each. Have person. The problem with the he guess how much. Esta. Oh, he goes to bell at morning. Okay, let's see. Let's see the answers. Okay. He goes, Esta number 4? Yes. It's, if you see here, puedes escribirlo de varias maneras. Will be 1 a.m. or 1 a.m. Si solo escribimos 1, sorry. Solo escribimos 1. Ahí está. Nos tira bien. All right. 1. Okay. O puede poner, si quiere poner toda la hora, era a.m. Pero debe de llevar los dos puntitos. Okay. Ajá. Si le va a poner, si no, pone solo los números. Y los números deben ir en letras, no en números. Okay. And in the night, is the flight attendant. I had the same problem, teacher. Flight attendant. Attendant. I understand. What problem do you have? Because I'm... Oh, I'm sorry, Eduardo. In the number A, she goes to bed at 9. 9. ¿Así la puso usted? Vamos a ver. P.M. con los puntitos. Oops. Oh, but it's not 9. Only 9. Pero ni así no me lo agarro. Me sale mal. Okay. No, pero si se fija, 9 no es a la hora que ella se va a acostar. En este caso, déjeme ver que me está cargando la compu ahorita. Wait. En ese es midnight, porque es a la medianoche. No, sorry. Sí, el 8 era, ¿verdad? El 8. Sí, vamos a darle. Night. Aquí está. Se me cambió. Midnight. Allí es de que se va a la medianoche a dormir. Ok. Ya sí la tendría que agarrar. Sí, en esta... Si se fijan, como ya lleva punto al final, ya no se pone acá. Porque si aquí le ponemos punto, nos va a tirar error, ya van a ver. Miren, nos tira error. Aquí es de las poquitas donde no tenemos que poner punto. Porque ya en la oración que tenemos que completar, ya lleva el punto. Teacher, I read, sorry, I waiting midnight. Y I have problem. Así como hasta acá, midnight. Can you send me a screenshot? Because okay. If you're writing down like that, it shouldn't give you an error. Okay. Send me a screenshot so I can send it to the technical support department. Or do you know what? Refresh the whole page. Refresca toda la página. Okay. E intente. Esperemos. Thank you, teacher. You're welcome, Veronica. ¿En alguna otra que le haya dado error? No. Con lo demás que le preguntaba, ese puntito que usted me dijo era el problema. Ya lo arreglé. Sí. Yes, en ese caso sí, el sistema es bien sensible a los
a lo que le ponemos. No le va a aceptar la tilde, sino que tiene que ser el apóstrofe. Pero manera que ya funcionó. Pero ya me funcionó. Si no copia el que le mandé, por eso se lo envió aparte, así aparte, para que lo pueda copiar. Porque hay unos teclados que no lo traen, como... Sí, sí me costó, pero lo encontré después. Ah, bye, chido, sí. Entonces. Thank you. You're welcome. Thank no, you. Teacher. Good night, Verónica. Ah, bueno. Good night, Eduardo. Good night. All right. Ah, pues, I have Eduardo, problem. Send me a screenshot so I can send this to the technical support. Because it shouldn't give you an error if it's the same. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Y vamos a ver qué nos dicen. Uh-huh. Okay, perfect, teacher. Awesome. All right, Eduardo, is there something else I can help you with? I don't remember. Is there another problem? Because I don't remember. Mm-hmm. Si quiere, mejor mañana lo vemos, teacher. No hay problema. Voy a buscarlo para poderle indicar cuál fue el otro problema que me dio. Perfecto. De igual manera, me lo pueden, por cualquier cosa, me lo pueden ver por mensaje también. Ok, perfecto. 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 All right, thank you, then. Teacher. You're See welcome. See you tomorrow. See you. Take care. Thank you.